Sistema ARU. ARU es un inusual mundo cuna que orbita solitario a su estrella, sin otros planetas, lunas o asteroides que compliquen este sistema. También es único en cuanto a su superficie, que es un árido y desolado desierto. Sin embargo, debajo de sus arenas existe una red planetaria de cavernas de una escala tal que cuentan con sus propios patrones climáticos, iluminada por la bioluminiscencia de millones de formas de vida nativas. Estas condiciones hicieron de ARU un desafío para la planificación militar. El uso de bombardeos orbitales era inútil, ya que prácticamente todos los recursos del enemigo se encontraban bajo la superficie y a salvo de cualquier ataque, por lo que la captura de este planeta sería exclusivamente por medio de una sangrienta lucha en tierra. Sin embargo, un aspecto favorable es que las cavernas no eran un espacio ideal para las operaciones de los Scourge, ya que no tienden a alejarse de sus grandes edificaciones, y la comunicación a distancia era muy difícil por las formaciones rocosas. Esto ha permitido la presencia de una prolífica y activa resistencia, que ha sido capaz de operar lejos del alcance de las patrullas Scourge. Tomando esto en cuenta, se decidió a finales de 2671 que no se lanzaría la invasión a gran escala en ARU como parte de la reconquista. En cambio, se movilizarían tropas apoyadas en la resistencia local en una campaña de guerrilla. Aunque esta decisión no fue del agrado de las fuerzas expedicionarias en tierra, era la mejor opción tomando en cuenta los problemas que se habían presentado en otros sistemas. En el pasado, ARU fue el sitio en que se llevó la única guerra de verdad entre la humanidad y los Shaltari. Mucho antes de la invasión, una tribu conocida como los mongoles vio con desagrado la llegada de la humanidad a este planeta, de la mano de otra tribu, los apaches. Esto desembocó en una cruda guerra entre los mongoles y la humanidad, ya que los apaches decidieron retirarse sin apoyar a ningún bando. A pesar de que la humanidad sufrió una cantidad desproporcionada de bajas, estimadas en 60 a 1, al final los mongoles tuvieron que replegarse ante su inferioridad numérica. En la actualidad, una coalición Shaltari liderada por los mongoles está preparando una gran campaña militar en un aparente intento de recuperar ARU. Una considerable flota Shaltari ha estado operando en el sistema y los enfrentamientos en tierra han escalado sustancialmente en el año 2672. Los analistas de la UCM estiman que las tribus tienen suficientes fuerzas desplegadas como para conquistar el planeta, sobre todo considerando la reducida presencia de Scourge en el espacio, debido a que sus naves fueron canalizadas a la batalla en Olympus Prime. Se desconoce la razón de la importancia que los Shaltari dan a este planeta, pero las circunstancias que se presentan en este mundo apuntan a que la reconquista será una posibilidad remota.